Desde el sábado 21 y hasta el miércoles 25 de noviembre se está dictando el curso llamado Capacitación en Gestión y Administración Deportiva para las comunas de Talcahuano y Hualpén, las cuales se imparten en el Liceo C25 de Talcahuano. Este seminario está dirigido a líderes y dirigentes deportivos de la ciudad puerto y su objetivo principal es entregar las herramientas necesarias para mejorar la gestión en las organizaciones sociales y fortalecer a la dirigencia mediante la formulación de proyectos. Mira, la idea es no tan solo hacer actividades, eventos, sino que también formar y trabajar con personas que están dirigiendo grupos dentro de sus comunidades. Entonces, y es lógico que ellos tienen que tener la mayor cantidad de información para traspasar, para entregar a su gente. Entonces, no tan solo nos preocupamos de eventos y actividades física, recreativa, sino que también de trabajar en capacitación y perfeccionamiento. Bueno, este curso se trata en fortalecer a la dirigencia en términos de formulación de proyectos, ese es el objetivo fundamental. Siempre estar entregando nuevas herramientas para que ellos puedan mejorar la gestión en cada una de sus organizaciones. ¿Cómo ha visto hasta ahora la participación de las personas? Bueno, estoy gratamente sorprendida, primero por la convocatoria que tuvo la actividad, segundo porque las personas están ávidas a recibir nueva información, tenían muchas dudas que pudieron aclarar alguna de ellas en esta mañana, así que en esos términos de participación estoy muy conforme. Sin duda los más agradecidos son los dirigentes deportivos que participan en este curso, quienes sin duda agradecen esta oportunidad que les brinda la Municipalidad del Puerto a través del Consejo Local de Deportes y Recreación. Me parece muy buena, o sea, debiéramos tener una capacitación frecuente, ya que el mundo está cambiando cada día más deprisa, y nosotros no nos podemos quedar atrás, debemos ir al alcance de la tecnología y hacer lo que a nosotros nos gusta, practicar deporte. ¿Qué le parece que Coloir entregue estas herramientas para capacitarlo a usted? No, me parece bastante bien, cierto, en cuanto a los conocimientos que se obtengan de los diferentes ramos que entregan los profesores. Es una iniciativa que yo bastante alabo, cierto, de parte de Coloir, por supuesto. Y se aprenden hartas cosas, al final, el término del curso, se termina aprendiendo de todas formas algo.